Hoy en Responsabilizarse, ¿qué es la comunicación publicitaria responsable? Los valores y programas de responsabilidad social de las empresas se comienza con los programas de marketing y publicidad. Lo analizamos. También hablamos de los desafíos de la publicidad para ser socialmente responsable. Y salimos a la calle a preguntar la opinión sobre qué valores debería incluir una publicidad. ¡Comenzamos! Vivimos en un entorno saturado de avisos de publicidad y son mensajes que invitan al consumo. ¿Son responsables? Es decir, ¿se realizan con responsabilidad? Todas estas preguntas se las contestamos hoy en estos próximos 30 minutos de Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios. Soy Aminta Ramírez, acompáñenos. Salimos a la calle a preguntar la opinión sobre la publicidad responsable. Pero ¿cuánto maneja la gente sobre este tema? Veamos. Sin duda alguna, un valor muy importante que toda publicidad debe llevar es el valor de la credibilidad. Es que esto puede ayudar mucho al país, tanto a los consumidores, de que sea creíble lo que se está ofertando en el mercado, que la publicidad ya sea escrita, radial, audiovisual, sea transmita cosas creíbles, que no se le esté dando pues vuelta en buen nicaragüense al consumidor. Es un valor que indudablemente tiene que ir en toda publicidad, que debería ir. Valores humanos y más que todo generalmente valores humanos para culturizar el país. Directamente relacionado con la identidad de la marca y lo que quiera transmitir, y cosas positivas como, como dije, conectar a la gente, como seguridad, confianza, tecnología, calidad, servicio. Entonces está relacionado con la marca y cómo quiere verse ante su público. El valor de paz, amor, tranquilidad. Valores cristianos que le ayuden a la juventud a no inmiscuirse o enfocarse en valores negativos, que más bien están llevando a la sociedad, más que todo a los jóvenes, a cosas que no convienen realmente en esta vida. Y pienso yo que la publicidad debería de enfocarse en ese tipo de cosas, en conservar los valores de nuestros abuelos, de nuestros padres, esa esencia que se ha perdido. Además de ese tipo de valores, debería de ser también la responsabilidad, el ser, digamos, el padre responsable con sus hijos con los padres, los hijos hacia sus estudios. Ese tipo de valores considero que deberían de rescatarse. Solidaridad, en primer lugar, ¿verdad? Estimación hacia las demás personas, por supuesto, ¿verdad? Valores y, por ejemplo, de echar la basura en su lugar. Valores de no gritar. Valores de que no maltraten a los usuarios en los buses o en los taxis. ¿Verdad? ¿Qué otros valores? Bueno, valores de amar al prójimo como a ti mismo. A mi opinión, respeto, veracidad y responsabilidad. Que todo lo que se comercialice con publicidad sea honesto, que no engañen al consumidor. Yo creo que debería de promover la unidad familiar, que no se discrimine a la mujer, que se desvincule, porque siento de que últimamente se está ligando mucho esa parte en lo que es la publicidad. Entonces sería eso, creo que fomentar los valores en la mujer, en la niñez y en la familia. Pero ¿cómo gestionan las empresas su publicidad? Consultamos con algunas de ellas y esto fue lo que mencionaron. La empresa estadounidense Cargill, la inversión más fuerte en el país con diferentes programas que aportan al desarrollo de la comunidad y del talento nicaragüense, está muy clara que comunicar responsablemente trae ventajas competitivas. La ventaja es que al vos comunicar responsablemente, construís credibilidad y también estableces una comunicación más clara, más abierta,
con los diferentes grupos metas a los que les querés llegar. Tetra Pak, la empresa líder mundial en envasados y procesamiento de alimentos, también busca que su publicidad refleje los valores que identifican a la empresa. Los valores, una compañía extremadamente ética, una compañía que trabaja con los gobiernos, que trabaja con las asociaciones no gubernamentales, que trabaja con los educadores, que trabaja con los medios de comunicación para difundir aquellas cosas que son extremadamente importantes para la seguridad alimentaria. La Bolsa Agropecuaria, que son empresas o sociedades que funcionan en Nicaragua desde 1993 y que permite a productores, acopiadores y cooperativas transar productos de origen agropecuario, también vigilan que su publicidad sea transparente. Nosotros lo que tratamos de hacer con la publicidad es de mostrar la bolsa como un lugar transparente, un lugar donde se puede tener confianza, donde se pueden hacer las cosas bien, donde se puede confiar en los resultados que tenemos y en donde se puede confiar en el personal que nos acompaña. Hoy los consumidores, los gobiernos, las organizaciones del tercer sector y no pocos inversores se hallan en la batalla de arraigar en las políticas empresariales una responsabilidad que vaya más allá de las fronteras de la propia producción. Se trata de tomar conciencia de la importancia de la empresa como actor social y, por consiguiente, de su responsabilidad en el desarrollo de la sociedad. Hay que comunicar responsablemente siempre. Ese es un principio. No importa si vamos a comunicar un producto, si vamos a vender un evento, si vamos a vender una estrategia. La comunicación debe ser responsable y entonces, por lo tanto, debe reunir todos esos atributos, que es veracidad, debe ser de doble vía, debe ser oportuna, debe ser transparente, debe ser dialogante, ¿verdad? Porque estamos en un entorno cambiante, digital, que nos obliga y nos ha facilitado también muchos canales para poder interactuar. Cinsa, una empresa de capital nicaragüense enfocada en la comercialización de materiales eléctricos, cerámicos y ferreteros, con 18 tiendas a nivel nacional, trabajan por incluir en sus publicidades el tema del ahorro en la familia. Los valores es la cercanía, la amistad, los valores también del ahorro económico, lo que tenemos que ahorrar en la economía familiar que creemos en Nicaragua. Si ustedes ven nuestros anuncios, siempre son de familia, de comprar barato, de dar productos de buen servicio y sobre todo que nos sentimos orgullosos de ser nicaragüenses, de operar en este país y de seguir creciendo en nuestro país. El empleo de la comunicación responsable conlleva algunos beneficios para la misma empresa, como la generación de confianza, reputación corporativa y posicionamiento de la marca con criterios de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, ofreciendo una imagen que va más allá del cumplimiento de las leyes y las normativas relacionadas con el medio ambiente de la empresa. Asimismo, estimula a otras organizaciones a emprender la propagación de prácticas socialmente responsables. La publicidad tiene que partir de cuáles son las estrategias de mercadeo de una empresa y responder a esas estrategias de mercadeo y de crecimiento. Entonces, en nuestro caso, en el caso de Cargill y con las marcas que anunciamos aquí nosotros, que son Tiptopica Insa, tiene que ver con cómo podemos asociar lo que es nuestra publicidad con programas específicos. Un ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Crece Sano, en el que se anuncia la marca, pero al mismo tiempo estamos dando información sobre nutrición en escuelas, supermercados, etc. Entonces, una manera es juntar eso y otra manera es entender cómo se llega a un público meta y hacerlo de una manera respetuosa con ese público meta. Cuando se habla de publicidad se suele reflexionar en torno a su eficiencia, pero se discute mucho menos sobre su papel para la promoción de los valores humanos. La publicidad no solo vende productos, sino sobre todo actitudes, valores y comportamientos. Si vos sos una empresa que tiene esa ética de trabajo, si tiene ese principio de responsabilidad social que lleva un mensaje que es transformador, ¿verdad? No podés, por otro lado, salir con una campaña publicitaria que vaya en contra de esos valores, porque eso te bota totalmente todo el trabajo, te bota toda la reputación, te bota todo lo que has invertido, ¿verdad? Porque acordémonos que el hacer RSE, no es obra de caridad, no es filantropía, no es una acción social, es realmente una estrategia, ¿verdad? Y es una inversión. Las empresas están invirtiendo cada vez más
porque saben que a través de esta acción empezás a hacer transformaciones importantes para la comunidad, para todos tus stakeholders y también para contribuir a la sostenibilidad de tu entorno y del país, ¿verdad? Que es algo que nos interesa de sobremanera a todos en este mundo. Hoy los consumidores empiezan a elegir un servicio o producto en función de su proceder, de su ética, de cómo están elaborados o cómo impactan en el entorno. Este nuevo consumidor responsable empieza a interesarse paulatinamente, no solo por los beneficios del producto que está adquiriendo, sino también sobre cómo fue producido, si la compañía que lo produce contempló, por ejemplo, criterios ambientales y sociales. La publicidad entonces debe empezar a tomar estos nuevos insights para trasladarlos a sus campañas. Yesenia Cortés, responsabilizarse. Hacemos un corte, pero al regresar les contamos sobre la visión de un creativo de la publicidad. Ya volvemos.